Y tan tan. Qué onda, banda? A ver, esto aquí me interesa. Hay que moverle al OBS tantito. Denme un segundito, ahorita paso a saludar. A ver, vamos a hacer la cámara un poco más hacia la izquierda. Quizá un poquito más chiquita. Ok, vamos a moverle en vivo. Y vamos a pasar a saludar a el chat. Voy a leer directamente desde Twitch, porque no lo tengo cargado todavía en el OBS. 80 arracadas. Dice, repitió varias veces el mensaje. Te hizo enojarte, Evixo. ¿Por qué, Chente? ¿Por qué vienes tan euféricas? Saibot, MX dice, buenas noches. Y Chente se soltó como 20 veces a decir eso. Octavio, ¿qué onda, Octavio? ¿Ya regresaste? ¿Cómo andas? Buenas, dice, buenas. Hugo, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal allá el clima? ¿Para cuándo nos damos un cierre en KOF 15 en PC? Para que veas cómo es el lag al mínimo. Eso me interesa. De hecho, no es payasada. No crees que te estoy haciendo el desaire. Lo que pasa es que no he podido. A ver, ¿no se ve muy oscuro? Creo que sí se ve muy oscuro, ¿no? Vaya, así está bien. Según yo, así está bien. Apenas ando metiéndole a esta nena porque es en la que tengo Steam y tengo que apurarme porque ahí luego les contaré de unas loqueras que vamos a hacer. Es en la máquina en la que hemos estado jugando Oplitak porque la laptop no aguanta Oplitak, es demasiado poderoso Oplitak para aguantarlo. Pero pues ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero sí tengo ganas de probar ese KOF. De hecho, era un pendiente. A ver, pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes son de apuntar? Además, vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver. ¿Ustedes son de apuntar sus recordatorios? Puede ser no de memoria. En el celular, ya sea en blog de notas o lo que sea, notas de voz o como los viejitos como yo en papel. Vamos a dejar que la encuesta dure 5 minutos. A ver, son de apuntar. ¿Dónde apuntar sus recordatorios? No. De memoria. En el cel, notas de voz o en papel. Vamos a iniciar la encuesta. Ahí les dejé una encuesta. Díganme si ustedes son de guardar sus notas en papel, en el celular, blog de notas, de voz. Papel, yo conozco gente que inclusive amarra cosas, amarra listoncitos de ciertos colores para recordar cosas. Y eso era, por ejemplo, también cuando iba a la universidad, tenía un compañero que se amarraba, se hacía nuditos y cada nudito le recordaba algo. Buenas noches, ¿cómo están? Papu Freud dice, buenas noches, mi tibu.
Y como te comentaba, mi Octavio, nada más dame chance. En esta semana te mando mensaje y nos ponemos en contacto para jugar. Igual hasta lo hacemos en vivo. Nos podemos echar retas en vivo. ¿Qué onda, mi Javi? Dice, buenas noches, mi amigo. Un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias, Javi. Esperemos que todo esté bien por allá. Güero dice, buenas noches. Bafles dice, ¿qué hubo? Ahora que te hizo Tevez que andas enojado, Chente Arracada. Sí, anda desatado, Chente. Buenas, Raúl, ¿cómo andas? La verga, un nuevo seguidor. Y IK9272, muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias por el follow. De hecho, esa alerta. A ver, déjenlas muevo. Las alertas. Creo que debe de estar por acá. Por acá vamos a dejar la alerta. Que no ande volando en el infinito. Y ahora sí dejen regreso. Dice Octavio, dice, sorry man, si no te oigo es que se me cayó lo de los pinches cuatro anuncios de Twitch. No te preocupes. Me vuelves a poner ahorita un mensaje. Tú ponme un mensaje y lo repito. Tú ponme un mensaje y lo repito. Hoy hay stream con puro RGB. Un poquito, Hugo. Blit, me salieron cuatro comerciales seguiditos y no oí nada. Híjole, ahí está, vamos a hablar de eso. Pues si tienes dudas de cómo adherir amigos en Steam, aquí voy a andar hasta las 12 de la noche. El problema es que ahorita traigo broncas con el OBS porque no sé si escuchen la cancioncita que está de fondo. Pero el chiste es de que quería que fueran dos canciones de fondo. Esta, la que espero que estén escuchando, y una de lluvia relajante. Pero la lluvia relajante solo se escucha en la tele. Y esta la tengo en los audífonos, no se escucha en la tele. De hecho, aquí está el micro. A ver si se ve. Por ahí anda el micro. Ahí está el micro. Y eso me destantea mucho. No sé por qué lo está haciendo. Necesito investigar más. Pero sí, sí vamos a jugar. Dice, a mí me salieron 3 de 15, 2 de 30 segundos. Yo lo escribo en la penca de un maguey. Ah, eso es bueno. Papel, no me logro quitar el hábito. Ya estamos hablando acerca de cómo apuntar las cosas. En la compu, dice Blit. Un tiempo fui usuario de recordatorio de celular, pero me cagaba de que se repetían. Y luego se preguntan, ¿por qué amarré esta madre? Primera vez. Mi buen Zeus, ¿cómo estás? Un saludo en el. Unos saludos en el allá. ¿Por qué mi IC9272? Se agradecen, se agradecen de todos modos los saludos. Para Street Fighter 6, la ventaja es que va a ser crossplay. Pero falta ver si no sale muy lagueado en PlayStation 5. Ojalá no. Cabecita de borrego dice: saludos, don Zeus. Ya le extrañaba. El otro día vi que estaba con Oplitak, pero ya tenía sueño. Sí, seguimos con Oplitak. De hecho, los streams de Oplitak están disponibles para que los puedan ver después aquí en Twitch. Y los vamos a estar subiendo también a YouTube. La idea es hacerle la mayor difusión que se pueda a Oplitak. Si pueden, échenle la mano a Amito para que más gente pueda conocer el juego. Porque la verdad, por dificultad, a mí me ganó el juego, me enamoró. Está muy, muy, muy difícil, muy perro. Y eso es lo que está chido. Y seguiremos jugando Oplitak hasta que lo acabemos. Ya hemos eliminado a varios enemigos. Y ya sea por habilidad o por necedad, lo vamos a acabar sí o sí. Rob, ¿cómo andas? Mi Rob Nap dice: saludos, don Tibu. Ya llegué, mi Zeus. No pude ver las nochecitas en esta semana por falta de internet, pero mañana nos ponemos al corriente. Ya van a cronometrar el tiempo por temas. Esa es una idea,
Mi condesa de traemos varias cosas. De hecho, hay varios temas. Hemos estado viendo varios asuntos entre semana. Una de ellos es los temas. Hemos dejado muchos temas en el tintero y la idea es de que salga en 2 horas. Pues por cuestiones también de que pues es un día laboral, qué más que nos pudiéramos desvelar todos, pero pues ya el otro día muchos tienen que ir a trabajar, muchos nos tenemos que parar temprano. Y el tema del día, creo que a la gente le gusta mucho que sean lunes, no sé qué tanto le gusta a la gente que se extienda hasta las 1000 horas. Y también hay un tema que a mí me está inquietando. A mí me está inquietando. Y es aquí en Twitch y en YouTube. En YouTube he notado una baja de afluencia en los videos, en las suscripciones, en los supergracias, en todo. Básicamente ha bajado yo creo que un 60%. Y en Twitch, más o menos se ha mantenido. El programa que más vistas tiene es Nochecitas en Bulgaria. Noches en. No, no, Nochecitas entre semana. Noches en Bulgaria. Ya va a terminar, ya lo saben. Tentativamente termina el 24 de septiembre. Invitado a Artemio Urbina. Vamos a estar platicando con él. Y justo también quiero que él sea el invitado final de noches, porque con él he platicado mucho acerca de esta dinámica de algún día tienen que acabar los programas. De hecho, él ya lo ha platicado. Platicando con Rollman y Artemio, pues nació en pandemia. Actualmente está más complicado. Está más complicado a veces reunirse los sábados, ya sea por cuestiones familiares, cuestiones de trabajo, cuestiones de cansancio, de muchas cosas. Y pues contaba que pues lo hacen con mucho cariño, pero pues también a veces es complicado. Ahora imagínense si es complicado con 2 personas, imagínense lo complicado que es hacerlo con 4, con 5. Sobre todo que por ejemplo, Lex tiene que ir a trabajar el domingo, duerme poco. Aquí también hay días que es viernes retro game, sábado noches, domingo Tibu News, que quitan mucho tiempo. Me encanta, amo hacer las Tibu News, pero quitan mucho tiempo. Platicando con la banda, estar editando, estar buscando los temas para el lunes. Y llega un momento que mezclar todo eso con el aspecto laboral o el aspecto familiar o el aspecto lúdico también cuesta trabajo. Por ejemplo, aquí en Twitch se ha mantenido, pero también me preocupa esa parte de los anuncios que ustedes me han dicho. Es un apoyo que da Twitch, pero no sé qué tan bueno sea. La solución es muy fácil que ustedes puedan apoyar, pero tampoco siento que estoy en una posición como para pedirles a ustedes que se suscriban o que hagan alguna aportación al canal. Eso siempre, siempre, siempre será voluntario. Pero es también llegar a ese punto medio. De hecho, alguien me cuestionaba y me decía, ¿no que hacías las Tibu News por amor al arte? Pues sí, sí las hago por amor al arte. Y no solo las Tibu News, cualquier video que se sube aquí a Twitch o a YouTube, lo hago con mucho cariño, con ganas de transmitir algo, con ganas de estar compartiendo con ustedes. Pero también hay otras prioridades, otras cosas que hacer. Y en la medida de que se llega a un justo equilibrio entre, ok, es diversión o es trabajo, ahí vamos mediando todo este asunto.
Y básicamente también por eso es lo de noche. Se mezcla que está cañón juntar a todo el talento cada 15 días, un sábado. De hecho, ayer iba a ser Noches en Bulgaria el episodio final, pero no iban a estar todos. Y me interesa que esté todo el staff para pues, también que podamos hacer una plática con Artemio. Y podría hacerlo yo, como en este momento. A ver, vamos a Ay, ver. 30, chale. Yo me he alejado un poquito por cosas de la vida, pero ya sabe que cuenta con mi apoyo, mi Zeus. Ánimo. Y muchas gracias, Raúl. Pues sí, o sea, básicamente también es una evolución. Y así como a ustedes, tengo el gusto de leerlos. Platicar con ustedes, mandarnos mensajes, algunos de conocerlo, es esta parte de que, ok, sí, pero llega un momento en que a veces la dinámica que tenemos en la vida diaria se cambia o se va modificando y a veces no nos podemos desvelar tanto, a veces no podemos estar un domingo a medianoche, porque pues ya saben, trabajo, familia, novia, gatos, perros, mascotas, amigos, sueño, series, que por cierto, ahorita hablamos de series. Es difícil y en estos momentos estoy tratando de llegar a un punto intermedio donde ni una no afecte a la otra. Pero ahí vamos. Dice Rob Knapp, saludos. Siempre qué pasó con el gas. Te imagino con el uniforme de Pemex. Ah, chinga, chinga. Esa no me la sé. ¿Actualizaste la versión 28 del OBS? No, no he actualizado. De hecho, sí me advirtieron mucho. Me advirtió Tevex. Y también estuve leyendo por ahí que por ningún motivo fuera a modificar o actualizar el OBS porque si va a descacar o OBS junto con Twitch. Dice, una pregunta, ¿qué video que del video que vi donde estabas grabando en el evento de Arcade Gallery ya habías conocido a Facundo? No, no fue la primera vez que conocí a Facundo. De hecho, nos lo presentó Tony Pim, que también es un muy buen amigo. Me dijo, "Ven, güey, te voy a presentar a este cabrón." Ah, pues órale. De hecho, como ven ahí en el video, yo me agarré con Mike y yo le dije a Mike, vente para acá, tú también, papá, tú también lo vas a conocer. Y él tuvo una buena química con Tibutrol y con Mike mientras yo los grababa. Y ahí era más mi idea de, a mí no me interesa tanto salir en el video, si salgo qué bien, pero mi prioridad era que saliera Tibutrol y si sale interactuando con Mike, pues qué bien. De hecho, ya también pueden pasar a ver ahí el video que estaba en Proyecta, que salió hace un buen rato. Y fíjate, ese video tardó muchísimo en salir porque pues no se cuenta, no cuento yo con las herramientas para temas de edición, de mediar volúmenes y todo eso. Ya medio vi cómo pues hay que invertirle para eso también. Y pues poco a poquito, pero ahí va. Dice, ¿dónde dejaste al Hanamichi? Debe de ser ese, el buen Lex, debe de estar ahorita él ya en su casa, cenando en familia o disfrutando algo. Porque pues, hoy le tocó ir al local. ¿Cuándo ya el Retrofest, Don Tibu? Esta semana fuimos a ver venues o lugares donde se va a hacer el evento. Se han buscado muchos y básicamente se está buscando uno que cumpla con cosas de espacio y cosas de dinero. Se vio un lugar que casi ya estaba dicho y hecho que se iba a hacer allí. Está carísimo, carísimo, carísimo. Ya lo hablarán los chicos de Brode, pero es una cantidad estúpidamente cara. Fuimos a ver otro, estaba bien el precio, pero el lugar está muy chiquito. Se tenía pensado otro
Pero parece, al parecer, es complicado hacerlo en ciertas fechas. Porque también en muchos lugares actualmente ya las fechas de aquí a diciembre están llenas. Todos, to todos, 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 todos. O sea que es un pedo. Pero pues ahí cuando yo me enteré de algo, les filtro y pues próximamente. Y eso ya tiene que quedar en estos días. Ya no tarda porque pues ya estamos a la vuelta de la esquina. Dice. Reiner Alvarado dice saludos al sabio Zeus viéndote y escuchándote mientras juego Kawabonga Collection. Espero que novedades nos trae Don Tibu esta semana. Hay muchas. De hecho, yo miren. Aquí. Acá. Miren. Miren, ya también vamos a dejar aquí que se vea bonita. Tuve oportunidad de, pues yo lo tuve que comprar digital cuando salió, pero y me hubiera gustado más que fuera esta de Play 4 o la de Play 5, que hasta el momento creo que yo no he visto ninguna, pero anda por ahí. Pude jugarlo. No, esa mentira, es la de Shredder. Aunque esta también ya la jugué. Está muy bonita. Sí considero que es una de las mejores ediciones compilatorias que he visto. Está muy completa. Hugo, como esto del Street Fighter 6 ya se va a poder jugar entre varias consolas. Sí, exactamente. Saludos, banda. Ama Valenzuela. Octavio Valdés. Creo que es más vara. Está más vara Twitch en general. Uf, Dios Artemio, dicen ahí. Ya me perdí con el orden de las nochecitas y las noches, pero aún así las guachamos. Ama Valenzuela. En YouTube se ha complicado eso. De hecho, hablando con Tevex, también optamos por no darle prioridad al contenido en 4K. Porque el contenido en 4K está demorando demasiado que salgan los videos. Y inclusive videos largos se traban, están en el limbo. Ahorita siguen procesándose varias y no pasan. Y cuando las exportamos de Twitch a YouTube, así. O sea, un video de 4 horas se exporta en 5 minutos. Un video de 4 horas en 4K tarda a veces 2 semanas. No, no les exagero, tarda eso. O se queda en el aire y dice, pues sigue procesando y procesando así de, pues no, no mames. Y por eso tratamos de ponerle número a nochecitas, a las Tibu News, a todo. Y siempre se ponen ahí pues públicas en YouTube para que las puedan ver. Aquí, neta, ayudan mucho, mucho, mucho encarecidamente cuando están viendo en vivo los videos. Muchas gracias a los 58 que lo están haciendo en este momento. Ayuda mucho porque pues, ya saben cómo es la dinámica aquí en Twitch. Si te ven ahorita, ayuda. Y en YouTube ayuda cuando te ven, cuando ellos quieren. Pero mañana hay nochecitas. Hoy hay Tibu News 109. Y la próxima semana, Tibu News 109 en YouTube. Que de hecho, les adelanto. Las Tibu News que van a ver ahorita aquí, en Twitch, ya están en YouTube. Están privadas por el momento porque pues están desmonetizadas. O sea, eso es algo que también ya me la aprendí a la mala. Tengo que darle prioridad primero a mostrarla en YouTube para que lo máximo que llegue pueda tardar son 7 días y que el domingo sí o sí ustedes las puedan ver. Porque pues, ahorita ya están allí y están desmonetizadas. Dice, el final es parte del camino.
Dice, yo ya me perdí con el orden, pero aún así te guachamos. Dice Loguemón, hola guapo, te amo sabroso, qué bonita playera de Darkstalkers. Muchas gracias, Logue. Logue, vi el dibujo o la ilustración que hiciste del tigre Toño y me encantó, te rifaste. Defiro, buenas. Hans Carnivorus. ¿Va a haber temporadas de Noches en Bulgaria o ya va a terminar definitivamente o se dará un descanso? ¿Va a terminar definitivamente Hans Carnivorus? Con ese nombre. Posiblemente después retomemos con otro nombre. Sobre todo también porque pues ya lo hemos mencionado antes, eso ya del Bulgaria Team y todo eso, pues ya fue. Que de hecho esta semana se juntó el ex Bulgaria Team para grabar un retro game de Banjo-Kazooie número 12. Ya está el 12 y el 13. Se estrenan estos días en YouTube. Pero es esa parte así como que, ok, ya no estamos los primeros que lo empezamos. Necesito que mi staff se integre completamente. Por eso Nochecitas pues, no tiene nada de Bulgaria o de algo que tenga que ver relacionado con eso. Ya somos otros integrantes. Actualmente está Nio, está Tevex, está Mike, estoy yo. Y es una forma como que de, dirían en mi pueblo, la misma gata, pero revolcada, o el mismo burro, pero paseado. Va a seguir siendo. Vamos a hacer el esfuerzo por estar. Tal vez. Estamos viendo si lo hacemos grabado, si lo hacemos una vez al mes, si lo hacemos cada 15 días, pero menos tiempo, porque el horario sí pega. Sobre todo para pues, todos aquellos que pues, tienen que estar con la familia, irse a trabajar, ir a pasear, lo que sea. Pero la idea es de que sigamos haciendo conversaciones con nuestros amigos, reunirnos una vez al mes, no sé. Y seguir con esa dinámica. De hecho, estoy seriamente pensando en hacer el último episodio de Noches en Bulgaria en vivo por YouTube. Porque siento que es donde más gente llega y lo ve. Y vamos a estar monitoreando en vivo y vamos a tomar capturas de todo para que vean que no es choro, que cualquier cosa que se suba es, lo desmonetizo, porque lo que menos quiere la plataforma es pagar. Y también es una forma como de decir, no es por el dinero, no es por nada, simplemente es esa parte rebelde, si así lo quieren ver, de mi persona. De que no me gusta que me limiten. Y no me gusta que haciendo las cosas bien y echándole ganas y todo, alguien te ponga un alto y te diga no. Por eso se hace aquí en Twitch. Pero creo que por ser una ocasión especial, por juntar a todo el talento, valdría mucho la pena, creo que se hiciera en YouTube, aunque no monetice. Defiro dice: Buenas. Condesa Deck, ¿no han pensado hacer un podcast grabado un día que toda la gente del team pueda? Pues sí, también. Necesitaremos ver ese rollo, ese proceso para pasarlo a Spotify o alguna plataforma. Porque de hecho, siempre era, esa también era una de las ideas que nunca se ha podido concretar porque también nunca lo he visto seriamente. Pues hacer todos los episodios de Noches en Bulgaria formato podcast para que toda la gente lo pueda llevar a donde quiera. Ya vivo feliz sin los anuncios desde que soy suscriptor. Condesa Deck, ¿nos puedes comentar cuánto cuesta tu suscripción mensual aquí en Twitch para que la gente también, si quiere, se pueda animar? Porque no es cara, de hecho yo estoy suscrito a varios canales por ayudar a compañeros, amigos, colaboradores, todo ese rollo.
Dice, yo vivo feliz desde que soy el suscriptor. Dice, cabecita de borrego, dice, ya cállese, ya va a ser llorar larga vida, noches en Bulgaria. Va a ser lo mismo, pero con otro nombre. Ustedes no digan frío. Dice Raúl, dice, ah, miren, es el mensaje que mandó hace rato. Y sí, ya voy muy atrasado, déjenme, voy apurando. Pero los comerciales en Twitch no son tu culpa y es algo que tiene que entender la audiencia. La neta, es un excelente trabajo y por eso te doy las gracias. Gracias, Juan Luis. De hecho, también salen comerciales en YouTube, menos en los en vivos, porque los en vivos YouTube no los quiere pagar. Pero bueno, eso ya es otro rollo. ¿Qué onda, mis amigos? ¿Qué cuenta? Pues aquí, contando todas estas peripecias. Voluntariamente ahí te dejo mi apoyo para los próximos 6 meses, apoyando que hay descuento. Sí, también esa es una buena. Este es el mes de las septiembre de las subs. Es algo así, creo que se llama, que salen más baratas. Y es esa parte de llegar a un equilibrio de que, ok, sí es por amor al arte, pero pues también es tiempo que yo podría hacer otras cosas y no quiero, y lo hago por estar aquí, pero se van necesitando otras cosas. Por ejemplo, les voy a confesar algo. A ver, dejen prendo la luz. Ahí está. Esa caja que ven ahí de cartón era para algo que se necesitaba en el canal. Y parecía estar muy bien, parecía ideal, perfecta. Pero se compró, llegó y, oh sorpresa, no es lo que se necesita. Es para grabar algo de set de la mala. Y pues, se va a regresar, se compró por Amazon y se necesita comprar algo todavía mejor y más caro. Pero pues poco a poquito, porque este mes sí se ha necesitado comprar que el teclado, que el mouse, que el micrófono. Que de hecho me gusta más este micrófono que al que otro que tenía. Pero poco a poquito. Poco a poquito. Y neta, muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar con un super gracias en YouTube, con una membresía, con una suscripción aquí, con con bits, o con sí, con el simple hecho de decir, ah, voy a verlo en vivo, ah, no puedo verlo en vivo, ah, voy a dejar el lurk. ¿Qué es el lurk? Pues dejan allí el teléfono o dejan la PC y si quieren lo pueden mutear o pueden hacer cerrar la ventana. No, bueno, no cerrar la ventana, minimizar la pantalla mientras están haciendo otras cosas o están trabajando, lo que sea. Todo eso ayuda un chingo, ustedes no tienen idea de cuánto ayuda. Dice Yoyotul, dice también para uno como fan, a veces es difícil ver tanta gente en Twitch. Exactamente, exactamente. De hecho, pues sí, es esta parte que hay que buscar también un horario que se facilite. Por ejemplo, nos han dicho mucho, háganlo el viernes en la noche. Y costaría trabajo porque viernes en la noche está Artemio. También no queremos poner a la gente así como que decide cuál. No. Y también pues, los sábados normalmente vamos a trabajar. Bueno, yo voy a trabajar, Lex también. O tenemos que salir temprano. Y no nos podremos desvelar tanto. Yo el domingo me puedo. Ahorita. Me puedo desvelar un poquito más. Lex no puede. Otros del staff tampoco. Es un desmadre, es complicado. Pero siempre estamos tratando de buscar la media para no afectar tanto. Ika 9272 dice, yo
¿Ya no has tenido problemas con el SAT de las importaciones? No, a ver, vamos a ver la encuesta. Vamos a ver los resultados. Fíjense, o sea que no estoy tan mal. Ganó en papel. Notas de voz, nadie. En el celular, 17%. Dice no de memoria. No, y de hecho les iba a decir ahorita de memoria, no, porque ahorita me salió algo que no me acordaba y dije, chinga, ya se me olvidó, y ya se me volvió a olvidar ahorita. Y yo también soy siempre de apuntarlas en papel. De hecho, ahorita les voy a hacer una un pequeño spoiler. Miren, aquí tengo notas en papel. Y estos numeritos que ven aquí. A ver, vamos a ver si se ven. Esos numeritos que van allí son de la duración que tiene cada fragmento de las TV News. Y al principio son videos cortitos, como de 40 segundos, un minuto, minuto y medio, 2 minutos. Y para saber el orden, tengo que irlos apuntando para llevar un orden. Porque de memoria sería, para mí sería muy complicado. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 16 fragmentos de video. Más los trailers son casi 20 fragmentos. Y para saber el orden, uno, a ver, si les digo, uno es de 46, 38, 48, 36, 46, 42, 1 minuto 25. 33, 49, 33, 49, 1 minuto 7, 41 y 50 segundos. Recordar todas esas cifras y saber cuál va cuál. No es si ya lo puse. Prefiero apuntarlo en papel. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Uf. A ver, vamos a ver. Dice, soy dice, cucaracho. ¡Ey, you! Primero, dice, nada, cucaracho, te ganaron. Casi fuiste de los primeros, pero no. En ese Retrofest piensa también hacer conferencias así como al que fue Artemio Asher. Va a haber unas. De hecho, posiblemente me toque dar una conferencia a mí y otra conferencia a Alex. Pero apenas estamos viendo todo ese tema de la logística. ¿Te darás el nuevo Pokémon OLED IK 9272? No, primera porque no soy fan de Pokémon. Dos, porque soy pobre. Tres, porque ya tengo un Switch que está madreado. Mira, te lo muestro. Que no lo he podido reparar, también por lo mismo de que pues o reparaba esto o mejoraba cosas para el stream. Que de hecho, ahorita ya ven la cámara también las cosas. Miren, ahí está estrellado. Ahí está estrellado mi Switch. No es para acá. A ver. A ver. Bueno, ahí se ve. Aquí se ve el golpe. Y no se puede jugar. ¡Ah, chinga, ahora sí! ¡A la verga! Ok, eso me interesa. Antes no prendía el Switch. Ahora sí, lo agarré. Qué cagado. Porque pues no sé cuánto vaya a durar eso, porque al principio no. Pero... Y como siempre lo tengo conectado, tiene el 100% y ahorita sí se puede mover. Vamos a ver. Quizás sí no sirva en portátil, pero con dock sí. No lo sé. No, sí, miren, está jalando. No se ve ni madres, pero pues lo podría usar para el dock. Vamos a ver eso despuesito con calma, porque sí me interesa. O sea, ya tengo este.
Sí, el OLED está más bonito y todo, pero, realmente quisiera esperarme hasta el último para ver si sale uno de Zelda. El de Tortugas para PlayStation tiene lag horrible, la de Switch corre muy bien en modo portátil con los controles Hori sencillos. Reiner Alvarado dice, esa misma edición me llegó ayer, lo estoy disfrutando esos juegos como cuando los jugué hace 32 años por la primera vez en la consola de Nintendo y Arcade. Es una carta de amor a la nostalgia en la colección de las tortugas. Sí, justo tuvimos oportunidad de jugarlo la semana pasada en para Brode. Muy bonita la pinche edición. Dice, yo esa edición coleccionista de las tortugas la compré para Xbox. Freud Mejía, escojan un 1080p para todo, es el estándar actual. Y si graba bien, no hay gran diferencia. Excelente producción. Frank Rucagua Valdés, excelente producción. Dice, Caricita de Borrego, dice, Zeus, ¿crees grabar en el Retrofest para los que no podamos ir y andarás muy ocupado? Pienso hacer un video. De hecho, hay otros videos que ya tengo que ir sacando, pero quizá una cámara de fondo o entrevistando a la gente que se acerca a platicar o a comprar juegos ahí con nosotros. Va a ser así algo como un platicando con la banda. Pero sí. Dice, oye, Miseus, ayúdame a difundir. Tú dime. Dice, ¿agregarán a Mito al nuevo crew? Pues si Mito tiene chance y todo, pues claro. Y no lo agarramos más como invitado, como él se sienta. ¿Se entiende, Zeus? Muchos programas que se hacían el sábado han terminado después de la pandemia. Cuando quieras te dibujo a ti encuerado. Ah, chis, ok, si quieres dibújame encuerado, lo güey. Pero nada más uso la foto, la recorto nada más para ponerla de perfil. Porque pues, ya sabes cómo se ponen en redes. Si hay alguien de Occidente y quiere ir al Retrofest, nos ponemos de acuerdo y nos juntamos para andar allá en bola, ¿sí? De hecho, pues si se puede, con gusto también les podemos dar un tour terminando Retro Game Fest, o sea, el siguiente día o un día previo, o ahí vemos, pero sí, con gusto. Yoratul dice, el pedo a veces es el dinero, si no que uno no tiene... Sino que uno no tiene tarjeta. Sí, también eso a veces afecta. Ando revisando la eShop de Nintendo y hay un juego de 90.000 varos. Son errores, según yo, güey. Reto Grey dice: por cierto, sí llegaron sus pósters del santo, nunca los unboxeó. Estoy esperando hacer un video al respecto. Porque la aplicación actualmente es una porquería. Ya nunca más me dejó meter unas tiras que ustedes gentilmente me hicieron llegar por inbox. Me mandaron mensaje personal. Me dijeron, mira, tengo esta tira. De hecho, son como seis. Ya nunca me dejó entrar la pinche mugre aplicación. Y después me mandaron un mensaje diciéndome que me iban a contactar próximamente para hacer las entregas. Al final sí, sí pude conseguir los pósters, gracias a ustedes. Pero metes los datos en el sitio, ta, 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 ya. Dices, ok, luego, número de seguimiento, estatus del envío, nada, no aparece nada. Yo hasta dije, ah, cabrón, pues ¿dónde están mis puntos o cualquiera los canjeé? Te mandan un correo diciendo, ah, felicidades, no sé qué, ta, ta, ta. Pero nunca. Y hace 2 semanas mandaron un mensaje diciendo, ah, te vamos a contactar en breve para que nos pases tu dirección y te podamos hacer llegar en los pósters. Yo de, ya me pidieron los datos, qué chingas me tienen que estar hablando para, pues, para preguntarme otra vez los datos. Pero, ok. Se los vuelvo a dar. Hasta la fecha no me han marcado. Y pues sigo esperando. Porque según yo me gané un póster. Pero posiblemente me manden todo. No lo sé.
Y me muero por hacer un video de, ah, si me llegan, júrenlo que les voy a hacer un unboxing. Y si no me llegan y los llego a conseguir yo por otra forma, voy a hacer un unboxing quemando a la pinche aplicación, que es un asco. De hecho, hasta me dijeron, ah, tienes puntos, ¿quieres canjearlos por boletos gratis en el cine? Y yo, Nel, mejor me pongo a jugar las canicas ahí con Tevex. Es más fácil que me gane un boleto, porque si me lo gano, me lo da y mañana voy si quiero. Con estos cabrones, quién sabe. Jonas Ortiz dice: saludos, banda, ya pasaron las Tribu News. No, de hecho ya van siendo hora. Todavía no han salido. Entonces llegamos a tiempo, prendido. Uf, uf, revivió el vivo. Ajá. Stream de la suerte. Soy profeta Zeus. Ya jaló. Ponlo en el dock. Ponlo en el dock. Ya chingaste. Sí. Ya tienes Super PC. Es hora de jugar 4K. A mí tampoco. ¿Qué, Coco? A ver, espérenme. A mí tampoco me entregaron mis pósters. Mal, ¿eh? Y de hecho he visto gente que vende los pósters en Marketplace, que vende las máscaras del santo, que vende todo lo que tenía el kit. Por ahí hubo un press kit que estaba muy bonito, pero yo solo lo he visto en un video. Como que sí estuvo muy mal armada esa campaña. Muy mal armada con las nalgas. Ahí Sabio puso un sabio hermoso ahí que hoy comprobaron que es el clon de. Puso un sabio Sport. Mucha gente ya confirmó que es el clon de Mito. Pero a ver, banda. Déjenme, hago algo porque no tengo cargada aquí las TV News. Justo en las cosas que les estaba diciendo que hay que apuntar, sabía que tenía que hacer algo. Y no puse las TV News, no las cargué en OBS. Ya las tengo en la máquina. Solo denme un minuto. A ver dónde están. Están por acá. A chinga. A ver. Aquí no están. Déjenlas busco mientras. Ya vamos a pasar. Ah, están aquí sobre el escritorio. Ok. Vamos parando la musiquita. Ahorita lo seguimos leyendo, seguimos cotorreando. De hecho, hoy quiero hacer un stream poquito más largo de lo habitual. Ya les he comentado muchas veces. Entre que no me gusta streamear tanto tiempo. Por tiempo, porque pues hay que hacer otras cosas. Un chingo de factores se van mezclando allí. Mis dedos artríticos, reumáticos, sufren cuando juego mucho tiempo. Es esta parte de que me gustaría hacer un stream más largo ahorita de lo habitual. Digamos unas dos horas y media. Ya llevamos casi una y creo que sí va siendo momento. Vamos quitando la música. Vamos a hacer todo aquí en vivo. El estreno de Last TV News 107. A ver, permítanme, nada más dejen. TV News 109, 109. De Last TV News 109. Live. Vamos a crear una escena. No sé si me vaya a ir de imagen, pero aquí voy a estar hablándoles. A ver. Ahí está, creo que sí me escuchan. Y aquí vamos a meter ahora las tibuños. Vamos a pausarla. Y solo déjenme.